Corte 44. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este corte informativo. Les comento que un fuerte choque se registró anoche entre una unidad de transporte público y el tren ligero de Guadalajara. El percance ocurrió a la altura de la estación España sobre Avenida Colón, donde un camión de la ruta Nextipac Santa Lucía intentó ganarle el paso al tren y fue impactado en un costado. La unidad de transporte público quedó sobre las dos ruedas del lado derecho y bomberos de Guadalajara debieron apuntalarla para que no se volcara. El saldo final fue de 3 personas lesionadas en condición regular de salud, 2 de los cuales viajaban a bordo del camión y uno más dentro del tren. El chofer del urbano escapó y el accidente mantuvo suspendido el paso del tren ligero por al menos 2 horas. Claudia Delgadillo pretende dar la batalla por la candidatura del PRI a Guadalajara. Retó a su contrincante Eduardo Almaguer a realizarse la prueba de antidoping y presentar su declaración 3 de 3. Esto en la colonia Mezquitán, donde nació la priista. Arrancó su precampaña acompañada de poco más de 300 amigos, conocidos y gente de diferentes colonias, integrantes de la CNOP y del PRI municipal. Quien también buscaba la candidatura, Juan Carlos de la Torre, declinó a favor de la diputada y exregidora tapatía y acudió como muestra de apoyo. Sin embargo, a diferencia del arranque de precampaña de Almaguer Ramírez, brillaron por su ausencia la plana mayor del PRI Jalisco. Ni siquiera el precandidato de unidad al gobierno del estado, Miguel Castro, hizo acto de presencia como sí lo hizo la madrugada de este miércoles en el centro tapatío con el exfiscal. Reiteró la precandidata que su sueño es gobernar Guadalajara y tiene 20 años de carrera para hacerlo realidad. Así que el fuego amigo está con todo en la interna por Guadalajara en el PRI. En una hora le tendremos más información. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, @canal44tv en Facebook y en Twitter. En una hora más información, continúe con nosotros en 44 Noticias.